Buenos días a todos los medios presentes hoy aquí y gracias por estar, por supuesto, una vez más. Quiero presentar a los que me acompañan hoy en la mesa, en la presentación de este proyecto, Conoce tu Cabildo y Participa, Juan José Rodríguez, autor del libro Pedro Pérez Díaz y los Cabildos Insulares, y de Arde y por Ader La Palma, encargados de la aplicación que sale en el proyecto, tenemos a Felipe Lorenzo. Decirles que este proyecto de Conoce tu Cabildo, el objetivo principal del proyecto es, la finalidad principal, cuando lo estábamos elaborando, era dar a conocer a los jóvenes de la isla de La Palma lo que es la administración, lo que es el Cabildo, cómo funciona el Cabildo. Hemos tenido ayuda también por parte de docentes, por parte de educación, y nos habían transmitido un poco pues eso, que lo habían, en algunas ocasiones se daba el caso de que llegaban a algunas preguntas, en algunos centros se preguntaba por ejemplo quién era el presidente del Cabildo, y pues algunos alumnos no sabían quién era el presidente del Cabildo, ni siquiera dónde se encontraba el propio edificio principal del Cabildo. A raíz de ahí se nos ocurrió pues sacar este proyecto, un proyecto que, como digo, no solamente la importancia que tiene es que vamos a enseñarle a los más jóvenes cómo es el funcionamiento del Cabildo, sino también a partir de aquí trabajar en que se sigan haciendo proyectos de este tipo para dar a conocer lo que en realidad es el Cabildo en sí, las áreas que lleva y en qué afecta a la isla, en realidad, a la isla a nivel insular. Pero lo más importante de este proyecto, que es un proyecto que cuando trabajamos con jóvenes, con niños, con los más pequeños, por decirlo de alguna manera, lo más importante es que ellos trabajen y estudien y se eduquen jugando o pasándolo bien. Y por eso hemos dividido este proyecto en dos bloques. Un bloque que se trata de un proyecto escrito, una parte escrita, y un bloque que es el más importante porque es en el que ellos se van a divertir más, que es un juego. Un juego como si habláramos de un pasapalabra. Entonces, nosotros creemos que eso, de hecho, cuando les hemos pasado, nosotros nos hemos encargado de pasarle tres bloques de preguntas, son alrededor de unas 300 preguntas, más o menos, me parece, y con preguntas y respuestas. Ellos se han encargado de estudiarse esos bloques de preguntas y el saber, porque nos los han manifestado los diferentes centros que se presentan, el saber que va a ser tipo juego, pues a los chicos la verdad que les ha calado más todavía, les ha llegado de tal manera que bueno, que están muy entusiasmados, y ahora mismo tenemos hay cuatro equipos, son dos equipos que pertenecen al Instituto Alonso Pérez Díaz, uno que pertenece a Luis Covielle, a Cuevas, y otro que pertenece a Santo Domingo de Guzmán. Para ser el primer año pues estamos bastante contentos y tenemos la intención de que esto se siga dando más adelante, porque ya nos han transmitido también otros institutos de la isla de La Palma que quieren participar y que les hubiese gustado participar, pero no les ha dado más tiempo. Las preguntas las ha elaborado el autor del libro, como les dije antes, Juan José Rodríguez, tenemos aquí al representante de Ader La Palma, que se ha encargado de bajar una aplicación, porque este concurso, la parte de concurso, es una aplicación que se bajan los chicos desde el móvil y a través de unas tablets ellos contestan a unas preguntas. Se les formulan tres bloques de preguntas, cada bloque tiene un descanso y ellos tendrán que contestar las preguntas, como ahora les vamos a explicar, a través de las tablets. Al mismo tiempo, en cada descanso, durante los tres bloques, en cada descanso se va a interactuar con el público. El público pues son los propios compañeros de los centros que vienen a animarlo. Yo creo que para ser el primer año está bastante bien. La verdad que el proyecto ha sido bastante bien acogido por parte de los centros y yo creo que puede ser algo bueno para que enseñemos también desde las administraciones, desde la Consejería de Participación Ciudadana, pues también nos gustaría llegar a que los niños supieran cómo funciona la propia administración, qué se hace en la administración, hasta dónde es capaz de llegar la administración insular, que no solamente en esta ocasión es de esto, vamos a tratar del funcionamiento, pero que queremos llevarlo más allá, porque sabemos que el Cabildo tiene muchas áreas y que, bueno, yo no voy a dilatar más el que Juan José pueda hablar del contenido de las preguntas. Y sí, decirles que el lugar es en el Circo de Marte, a las 10:30, el día 16 de enero. Le paso la palabra a José.
Bien, buenos días. El Cabildo Insular ha querido un poco, para empezar, este conocimiento quizás defectuoso que tiene la ciudadanía, empezando por los jóvenes de la institución, de la propia institución insular, pues comenzáramos un poco por la base. Y la base sería realmente la historia de los cabildos insulares, el nacimiento de los cabildos insulares, quiénes participaron en el nacimiento de los cabildos insulares. Esto tiene mucho que ver por lo que se haya contado conmigo, porque va a tener una importancia fundamental la figura de Pedro Pérez Díaz y también la organización y el funcionamiento. Evidentemente, a la altura de los alumnos que se presentan a este concurso, pues evidentemente no podríamos un poco extremarnos en el conocimiento de la organización y funcionamiento. Por tanto, las preguntas sobre organización y funcionamiento son quizás las más fundamentales, ¿no? Las más básicas, ¿no? Sin que sea extremadamente difícil. Realmente los tres bloques son: uno se refiere a la historia de los cabildos insulares desde su nacimiento en 1912, pero claro, haciendo también algunos guiños a épocas anteriores que pueda tener relación con los cabildos insulares, pues, por ejemplo, con el organismo municipal que existió hasta 1836, que se denominaba Cabildos Insulares, y que es el origen un poco también del nombre. El segundo bloque se refiere a la figura de Pedro Pérez Díaz. También es importante, se hablaba la consejera del cierto desconocimiento que pueden tener las nuevas generaciones de la institución insular o de los cabildos insulares. El desconocimiento de una figura tan capital en su nacimiento como Pedro Pérez Díaz es todavía pues muchísimo mayor, ¿no? Entonces considerábamos que siendo palmero Pedro Pérez Díaz y siendo junto con Manuel Velázquez Cabrera considerados por casi todos los dos precursores más importantes en el nacimiento de los cabildos, nosotros incluso defendemos muchas veces que el principal probablemente sea Pedro Pérez Díaz, pues es importante que también las nuevas generaciones conozcan. Incluso hay muchos alumnos que estudian el Alonso Pérez Díaz y no saben que Alonso Pérez Díaz es hermano de Pedro Pérez Díaz, ¿no? Y que la importancia del hermano de Pedro Pérez Díaz ha estado un poco oscurecida por la figura de Alonso Pérez Díaz, fundamentalmente porque Alonso Pérez Díaz se quedó a vivir en La Palma y Pedro Pérez Díaz vivió después de terminar sus estudios en Madrid. Ese sería el segundo bloque, el conocimiento de Pedro Pérez Díaz, y el tercero se refiere a organización y funcionamiento de los cabildos insulares, pero como decíamos, son preguntas relativamente básicas sobre la institución insular, que creemos que no vaya a tener muchos problemas. Los dos primeros bloques se basan, o sea, la bibliografía básicamente es el libro sobre Pedro Pérez Díaz y cabildos insulares, o sea, prácticamente ahí están todas las respuestas. Y el bloque ya de organización y funcionamiento, es posible que haya algo en ese libro, pero el libro es básicamente de historia del derecho, básicamente están en las principales normas, la ley de bases de régimen local, en el reglamento orgánico, etcétera, o sea, en las principales normas que regulan la legislación de régimen local o la propia ley territorial canaria sobre cabildos insulares. Pero ya les digo que son preguntas básicas. Creo que son tres respuestas alternativas y nada más, básicamente esa es la historia, y en otras futuras ediciones pues posteriormente se seguirá incidiendo en el conocimiento de los cabildos insulares. Sí, me gustaría antes de pasárselo a Felipe decir que lo importante, como dije al principio, lo más importante de este proyecto es que los jóvenes van a aprender algo fundamental, algo muy importante de la isla de La Palma, que como estaba diciendo Juan, pues tienen bastante desconocimiento, pero lo importante es que lo van a aprender divirtiéndose, porque al final es como van a aprender de verdad. Bueno, buenos días. El Cabildo nos había pedido una solución para desarrollar el juego. Habíamos pensado en diferentes alternativas y al final hemos optado por un juego electrónico donde los alumnos van a los tres bloques de la documentación que han estudiado los alumnos se van a resumir en 30 preguntas por cada bloque. Y ellos lo que van a tener es una tablet simplemente con una serie de colores donde van a, bueno, en la pantalla principal del teatro en este caso, van a ir pasando las preguntas. Tienen 5 segundos para leer la pregunta y luego les va a aparecer las tres respuestas posibles, y lo que van a tener ellos en la tablet simplemente son los colores de las respuestas, que en función
de lo que pulsen. Luego se va a ver en pantalla la respuesta correcta, que sería el azul, y qué contestaron, si contestaron bien o contestaron mal. Y luego en la siguiente pantalla, después de cada pregunta, se van a ir viendo las clasificaciones, con lo cual también es un poco incentivado, ¿no?, de ver si van superándose o no. La idea es que cada pregunta vale 1.000 puntos. 1.000 puntos si contestas en el primer segundo, si no, según el tiempo que vayas tardando en contestar, se te va rebajando la puntuación para que haya diferencia de puntos entre los equipos. Y bueno, si contestas mal, pues sería 0 puntos, ¿no? Y bueno, abrí los tres bloques y bueno, al final pues se sumarían los puntos de los tres bloques y se sabría un poco el resultado. La idea no es un juego que se pueda descargar y para jugar individualmente, sino un juego pensado para jugar en comunidad, o sea, en un aula donde el profesor tenga el control un poco de las preguntas y las respuestas, y para crear un poco también de debate y dinamismo entre los alumnos. Y eso básicamente un poco el funcionamiento. Carmen, ¿a qué alumnos de qué niveles va dirigido el concurso? A cuarto de la ESO y tercero de y primero bachillerato. Sí, también, eso fue también una propuesta de profesores como Facundo Darana, que nos está echando una mano con el proyecto. Y bueno, y con diferentes profesores de los centros que se han reunido con nosotros y nos han dicho que bueno, que esas son las edades más. Y la documentación para estudiar, sobre todo, para formarse, sobre todo en la parte de organización y funcionamiento, ¿se les ha proporcionado una documentación? Sí, se les proporcionó la documentación, para que tuvieran tiempo de estudiársela. Y hay un premio, ¿no? Sí, hay varios premios. Los premios consisten en, se les va a dar a cada, bueno, a los ganadores, se les va a dar una tablet y un viaje a Lanzarote para conocer el Cabildo y, bueno, y algunas zonas turísticas que podemos aprovechar y ver. Y bueno, y al centro ganador se les va a entregar un proyector. Está claro que todo lo que hagamos con los jóvenes tenemos que hacerlo de una forma divertida si queremos que lo aprendan, que participen y, por supuesto, gratificándolos de alguna manera. ¿Alguna pregunta más? Decirles que también la aplicación la hemos llevado hemos reunido los centros y se ha llevado por parte de Felipe, ha ido a los centros a aplicarle la aplicación a los chicos y ya los chicos también saben cómo es la aplicación y tienen todo preparado para el día del concurso. ¿Cuántos jugadores o cuántos participantes por equipo? Son cuatro por equipo. Y después hay dos suplentes, me parece que sí, dos suplentes. Que el equipo ganador, los dos suplentes también llevan premio porque también se han tenido que preparar las preguntas.